Cuentos de Otro Mundo presenta El Espejo de los Secretos, Cassandra y su Odisea en la Tierra Encantada. La tarde se desvanecía sobre la ciudad mientras Cassandra, una joven intrépida y curiosa, exploraba el desván polvoriento de su abuela. Entre viejas cajas y muebles cubiertos por sábanas, sus dedos se toparon con un objeto frío y pulido. Al desempolvarlo, reveló un espejo de marco ornamentado, sus detalles grabados parecían contar una historia antigua y enigmática. Cassandra contempló su reflejo en el espejo y notó que, en lugar de su habitación, el cristal reflejaba un paisaje deslumbrante y desconocido. Ante ella se extendía una tierra de colores vivos, montañas cubiertas de nieve y bosques exuberantes que parecían sacados de un sueño. Intrigada y emocionada, Cassandra extendió su mano hacia el espejo, y para su asombro, su mano pasó a través de la superficie del cristal como si fuera agua. Sin pensarlo dos veces, cruzó el umbral del espejo y se encontró en la Tierra Encantada, un lugar lleno de maravillas y misterios. Las criaturas que moraban allí eran tan diversas como la paleta de colores que pintaba el cielo. Seres luminosos danzaban en el aire y criaturas mitad ave, mitad reptil, surcaban los cielos. Cassandra se maravilló ante la belleza y la magia que la rodeaban. Mientras exploraba, se encontró con una figura encapuchada que emanaba una energía antigua. Esta misteriosa figura, llamada Arik, le habló de un antiguo portal que conectaba los dos mundos y le reveló que el espejo que había encontrado era una clave para desentrañarlos, secretos de ambos lados. A medida que Cassandra se adentraba en esta tierra de maravillas, también descubría que no todo era luminoso y amigable. Oscuros enigmas la rodeaban y sombras acechaban en los rincones. Sabía que su odisea no sería fácil, pero estaba decidida a enfrentar los desafíos que se avecinaban y desvelar los secretos que habían estado ocultos durante generaciones. Con el espejo en mano, Cassandra se adentraba en la primera fase de su odisea, sabiendo que su viaje la llevaría a lugares inimaginables y a descubrimientos que cambiarían su vida y la de la Tierra Encantada para siempre. El viento susurraba entre los árboles centenarios mientras Cassandra se aventuraba más allá de las colinas verdes de la Tierra Encantada. Arik la había guiado hasta los restos de un antiguo templo, cubierto de enredaderas y custodiado por estatuas de criaturas que parecían haber sido talladas por la mano del tiempo mismo. En el corazón del templo, Cassandra encontró una urna de piedra que brillaba con destellos plateados. Contenía los fragmentos de un espejo aún más antiguo que el suyo. Arik le explicó que estos fragmentos eran clave para fortalecer la conexión entre los dos mundos y que su misión era recuperarlos. La búsqueda de los fragmentos no sería sencilla. Cada uno estaba custodiado por desafíos únicos que pusieron a prueba la valentía y la creatividad de Cassandra. En el bosque de los murmullos, donde los árboles hablaban en susurros, tuvo que resolver acertijos intrincados para obtener el primer fragmento. En las cavernas centelleantes, donde el aire estaba lleno de luz y sonido, libró una batalla de ingenio con criaturas ilusorias para obtener el segundo fragmento. Con cada fragmento que recuperaba, Cassandra sentía cómo su conexión con la Tierra Encantada se fortalecía. Su perspectiva se expandía y comenzó a comprender la historia y la magia que tejían ambos mundos. Arik se convirtió en su guía y mentor, compartiendo conocimientos ancestrales y revelándole secretos que habían estado ocultos durante eones. Pero no todo eran logros y éxitos. En su búsqueda, Cassandra también enfrentó momentos de duda y cansancio. Los desafíos eran agotadores y, en ocasiones, se preguntaba si estaba a la altura de la tarea que tenía por delante. Sin embargo, cada vez que sentía que flaqueaba, recordaba la razón por la que había emprendido esta odisea. Descubrir la verdad detrás de los secretos que habían estado ocultos en su propia historia y en la historia de la Tierra Encantada. Con dos fragmentos en su posesión, Cassandra estaba lista para enfrentar nuevos desafíos y seguir descubriendo los enigmas de los fragmentos del portal. La próxima etapa de su odisea la llevaría a lugares aún más sorprendentes y peligrosos, pero estaba dispuesta a enfrentarlos con valentía. La travesía de Cassandra la llevó más allá de las colinas y bosques que ya había explorado. Siguiendo los consejos de Arik y guiándose por la intuición, se aventuró hacia el desierto de los destellos, un lugar donde la arena brillaba como estrellas y el calor del sol era reemplazado por una luz suave y reconfortante. Allí, Cassandra se encontró con un grupo de nómadas que vivían en armonía con la tierra y las estrellas. El líder de los nómadas, llamado Helio, le habló de una antigua estrella que había caído del cielo y que contenía el próximo fragmento del espejo. Sin embargo, la estrella estaba perdida en el corazón de un laberinto de espejismos que desafiaba a cualquiera que se atreviera a entrar. Cassandra aceptó el desafío y se adentró en el laberinto. Los espejismos parecían moverse y cambiar a su alrededor, confundiéndola y desorientándola. Pero confiando en su instinto y en las pistas que Helio le había dado, avanzó con cautela. En el centro del laberinto,
encontró la estrella dorada, cuyo resplandor iluminaba el camino de regreso. Con la estrella en su poder, Cassandra se reunió con Helio y los nómadas. Juntos, realizaron un ritual ancestral que liberó el fragmento del espejo. La conexión entre los mundos se intensificó aún más, y Cassandra podía sentir cómo los secretos de la Tierra Encantada y de su propio mundo estaban entrelazándose de manera más profunda. Helio le habló a Cassandra sobre la importancia de mantener el equilibrio entre los mundos y cómo su búsqueda no solo revelaría verdades ocultas, sino que también desempeñaría un papel crucial en la preservación de la magia y la armonía. Con una mirada llena de gratitud, Cassandra se despidió de los nómadas y se embarcó en la siguiente fase de su odisea. Los fragmentos del espejo seguían siendo una parte crucial de su misión, pero ahora también entendía que su viaje tenía un propósito más grande. Con 3 fragmentos en su posesión y el apoyo de nuevos aliados, Cassandra estaba lista para enfrentar lo que viniera a continuación y descubrir los enigmas que la Tierra Encantada aún guardaba celosamente. El valle onírico se extendía ante Cassandra como un mar de niebla y sueños. Las montañas en la distancia parecían flotar en el aire, y el suelo bajo sus pies estaba cubierto de flores resplandecientes que brillaban con colores cambiantes. Arik le había advertido que este era un lugar de ilusiones y visiones engañosas, donde la realidad y los sueños se entrelazaban. Cassandra avanzó con cautela, recordando las lecciones aprendidas en sus viajes anteriores. A medida que se adentraba en el valle, las imágenes comenzaron a cambiar a su alrededor. A veces, veía lugares y personas familiares de su mundo, y otras veces, presenciaba escenas que parecían sacadas de historias antiguas. En medio de esta confusión de sueños y realidades, Cassandra se encontró con una figura enigmática, una mujer vestida con túnicas que parecían tejidas de luz. Esta figura, llamada Merane, le habló en palabras que parecían hechas de melodías y la llevó a través de visiones que revelaban fragmentos de la historia de la Tierra Encantada. Cassandra vio el nacimiento de la Tierra Encantada, cuando los dioses tejieron la magia en los hilos del mundo. Vio cómo las criaturas y los seres mágicos habían vivido en armonía durante siglos, compartiendo sus dones y conocimientos. Sin embargo, también vio la llegada de una sombra oscura, una fuerza que amenazaba con desgarrar el equilibrio y sumir a la Tierra Encantada en la oscuridad. Merane le explicó que esta sombra aún persistía, tejiendo hilos de engaño y ocultando secretos que debían ser revelados. Cassandra comprendió que su misión era más que recuperar fragmentos, también debía enfrentar la oscuridad que amenazaba con consumir la Tierra Encantada y su propio mundo. Merane le entregó un espejo especial que tenía el poder de revelar las verdades ocultas y desenmascarar las ilusiones. Con este nuevo don en su posesión, Cassandra continuó su travesía a través del valle onírico, resuelta a descubrir los enigmas que habían estado ocultos durante tanto tiempo. Cada paso que daba en el valle era un paso más cerca de la verdad, un paso más cerca de desentrañar los misterios que habían permanecido bajo la superficie. Con el espejo de la revelación en mano, Cassandra estaba lista para enfrentar las pruebas que le esperaban y descubrir los secretos que habían estado enterrados en las sombras del tiempo. La ciudad de los espejos olvidados se alzaba ante Cassandra como un laberinto de cristal y luz. Los edificios parecían estar hechos de reflejos y sombras, y las calles brillaban con destellos iridiscentes que se movían como peces en el agua. Cada espejo tenía una historia que contar, un fragmento de tiempo que había sido atrapado en su superficie. Cassandra avanzó por las calles con el espejo de la revelación en mano, observando los reflejos que se desvanecían y volvían a formarse. Cada imagen parecía ser una ventana al pasado, revelando momentos que habían sido olvidados por la historia oficial. Se detuvo frente a un espejo que mostraba a un grupo de seres mágicos compartiendo conocimientos en un aula secreta, y en otro espejo, vio a criaturas oscuras conspirando en las sombras. A medida que exploraba, se encontró con un anciano llamado Silván, el último de los guardianes de la ciudad. Silván le habló de la importancia de los espejos y cómo habían sido creados como una forma de preservar la verdad y la memoria de la Tierra Encantada. Sin embargo, con el tiempo, los espejos habían sido olvidados y sus secretos habían sido distorsionados por el tiempo y las ilusiones. Silván le pidió a Cassandra que restaurara la conexión entre los espejos y los fragmentos del portal. Con cada espejo que ella tocaba con el espejo de la revelación, se liberaba un destello de luz que se unía a los fragmentos en su posesión. A medida que la conexión se fortalecía, los espejos comenzaron a mostrar imágenes más claras y detalladas, revelando la verdad detrás de los eventos pasados y presentes. Cassandra se dio cuenta de que esta tarea no solo tenía un impacto en la Tierra Encantada, sino también en su propio mundo. Los secretos que estaban siendo revelados tenían el poder de sanar viejas heridas y restablecer el equilibrio que se había perdido hace mucho tiempo. Con cada espejo restaurado, la verdad se abría paso a través de las sombras y las ilusiones.
La ciudad de los espejos olvidados se convirtió en un faro de luz en medio de la oscuridad, y Cassandra continuó su labor. Cada paso que daba la acercaba más a la verdad completa, una verdad que cambiaría su vida y el destino de la Tierra Encantada para siempre. Con el espejo de la revelación como su guía y el apoyo de Sylvan, Cassandra estaba lista para enfrentar los desafíos finales que le esperaban en su odisea. El laberinto de las ilusiones se extendía como una red de caminos retorcidos y pasillos sin fin. Cassandra se adentró en este laberinto de sombras y luces, sabiendo que aquí enfrentaría las pruebas más desafiantes de su odisea. Cada paso que daba parecía llevarla más profundo en la oscuridad. A medida que avanzaba, las paredes del laberinto parecían cambiar y moverse a su alrededor. Imágenes ilusorias la rodeaban, distorsionando la realidad y desafiando su percepción. Pero Cassandra recordó las lecciones que había aprendido en su viaje, confiando en su intuición y en el espejo de la revelación. En medio del laberinto, se encontró con una figura familiar. Era Arik, su guía y mentor, pero algo estaba diferente en él. Su voz sonaba distante y sus palabras estaban cargadas de enigmas. Arik la llevó por pasillos que se retorcían y cambiaban, como si el laberinto mismo estuviera vivo y jugando con su mente. Cassandra se dio cuenta de que esta era una prueba de su resolución y su capacidad para ver más allá de las ilusiones. Cada vez que dudaba, el laberinto se volvía más complejo y oscuro, los pasillos se volvían más claros y su camino se abría. Finalmente, llegaron a una cámara central donde un espejo antiguo y enigmático estaba enmarcado por destellos de luz. Arik le habló de la importancia de enfrentar la verdad, incluso cuando esta parecía escurridiza y confusa. Cassandra miró al espejo y vio su propio reflejo distorsionado por las ilusiones, pero también vio la fuerza y la valentía que había acumulado a lo largo de su odisea. Con un giro repentino, Arik reveló su verdadera identidad, era una manifestación de los desafíos que Cassandra había enfrentado y superado en su viaje. Cada ilusión, cada enigma, había sido una parte necesaria de su crecimiento y su comprensión de los secretos que había estado buscando. Cassandra miró al espejo una vez más y vio a través de las distorsiones. Vio la historia completa de la Tierra Encantada y de su propio mundo, vio cómo los hilos de magia y destino estaban entrelazados de manera intricada. Arik le entregó el último fragmento del espejo y le habló de su gratitud por haber enfrentado las pruebas con coraje y perseverancia. Con el espejo completo en su posesión, Cassandra sintió una oleada de poder y conocimiento. Había desentrañado los enigmas y había enfrentado las ilusiones, y ahora estaba lista para enfrentar el desafío final, cruzar el umbral de la verdad y revelar la verdad que había estado oculta durante tanto tiempo. El umbral de la verdad se alzaba ante Cassandra como una puerta antigua y misteriosa que parecía flotar en un espacio etéreo. El espejo completo brillaba en su mano, su superficie reflejaba la historia de la Tierra Encantada y su propia odisea. Había llegado al punto culminante de su viaje, el lugar donde los secretos finales serían revelados. Antes de cruzar el umbral, Cassandra tomó un momento para reflexionar sobre todo lo que había aprendido y experimentado en su búsqueda. Cada desafío, cada encuentro, la había llevado a este momento crucial. Se dio cuenta de que ella misma había cambiado a lo largo de este viaje, transformándose en una buscadora de la verdad y una defensora de la magia y la armonía. Con un paso firme, Cassandra cruzó el umbral y entró en un espacio que parecía estar fuera del tiempo y el espacio. Allí, se encontró con figuras luminosas que parecían ser los guardianes ancestrales de la Tierra Encantada. Estos seres le hablaron en un coro de voces suaves y resonantes, compartiendo con ella la historia completa de la Tierra Encantada y de su propia existencia. Cassandra vio cómo los dioses habían tejido la magia en los hilos del mundo, creando un equilibrio delicado entre la luz y la oscuridad. Vio cómo esa armonía se había roto cuando una sombra oscura se infiltró en la Tierra Encantada, corrompiendo a aquellos que anhelaban poder y control. Vio cómo los guardianes habían luchado para proteger la magia y cómo habían confiado en los espejos para preservar la verdad. La historia de la Tierra Encantada estaba llena de luchas y triunfos, de momentos de desesperación y de esperanza. Cassandra también vio la historia de su propio mundo, cómo los hilos de los dos mundos estaban entrelazados de manera profunda y cómo su misión tenía un impacto en ambos lugares. Cuando la visión finalmente se desvaneció, Cassandra se encontró de nuevo en la Tierra Encantada, sosteniendo el espejo completo en sus manos. Sabía que su odisea estaba llegando a su fin, pero también sabía que su trabajo no había terminado. Ahora tenía la responsabilidad de compartir la verdad que había descubierto, de sanar las heridas del pasado y de proteger la armonía entre los mundos. Arik se acercó a ella, su presencia radiante y reconfortante. Le habló de cómo su viaje había sido una encarnación de la valentía necesarias para enfrentar la verdad. Le recordó que la magia y la verdad eran fuerzas poderosas que debían ser respetadas y protegidas.
Con el espejo en su posesión y la sabiduría de su Odisea grabada en su corazón, Cassandra se despidió de la Tierra Encantada y cruzó de regreso al mundo humano. Ahora, con un nuevo propósito en su vida, se embarcaría en una misión para compartir la verdad y preservar la armonía entre los dos mundos. Su Odisea había llegado a su fin, pero su historia seguía siendo tejida en los hilos del tiempo. Sigue mis redes sociales para más relatos asombrosos y comparte esta aventura con tus amigos. Juntos, llevemos la magia y la emoción a todos aquellos que anhelan un mundo lleno de fantasía.